palo que he construido, que si os fijáis bien, los trastes están ahí puestos como si cualquier cosa, como si le faltaran trastes, ¿eh? Veis que no son uniformes, no son unos trastes al uso, y es un instrumento propio del sur de los Apalaches. Yo le llamo media guitarra, porque tiene tres cuerdas nada más, entonces pues es un cachondeo. Esto es bueno para la gente que no quiere aprender, porque es un instrumento que, hagan lo que hagan, medio suena bien. Nada más que se utiliza un dedo, si quieres puedes poner acordes, pero entonces hay que aprender. Lo chulo de esto es que puedes improvisar sin necesidad de ningún estudio previo. De hecho, yo os digo, le acabo de poner las cuerdas y pues, habré estado tocando 10 o 15 minutos con él, no más. Y me ha sorprendido primero la sonoridad que tiene y después la capacidad de hacer cositas chulas sin necesidad de estudio previo. ¿En qué reside el truco? El truco reside en esto, mirad, traste por traste. Como veis, da la escala sin necesidad de buscarla ni de pensar en qué traste vas a tocar. Cachondeo. Cachondeo porque hagas lo que hagas, suena bien. Por ejemplo, estoy tocando con el micro para poder ecualizarlo un poquito porque hay mucho ruido, el ordenador suena mucho y demás, pero lo chulo que tiene es la sonoridad, que sorprende que una cajita tan chiquitita suene tan fuerte, ¿no? Entonces, pues, si queréis, también se pueden estudiar los acordes, ¿eh? Porque es un instrumento diatónico y se podrían encontrar, ¿no? Así. Tiene la ventaja que casi siempre suena, pongas lo que pongas. Cuando pones acordes, sobre todo en la zona alta, suena casi como un ukelele. Y yo creo que se podrían adaptar a todo el repertorio de ukelele para esto. Porque no teniendo todos los trastes y no teniendo todas las notas se pueden tocar en mayor y menor. Es una cosa que me ha sorprendido, que en principio no sabía. En fin, pues nada, que sepáis que se puede improvisar todo lo que queráis y que al momento está afinado y suena bien.